Este viaje es presentado por el libro Corte de Cinta y mi próximo libro, el cual tentativamente se llamaría Vía de Evacuación. A lo mejor no le pongo ese nombre, estén atentos porque por temas de tiempo y recursos, lo más probable es que tenga venta digital en estos meses. También hago servicio de redes sociales, producción de contenidos digitales y corrección de textos para quienes quieren hacer libros. Hoy veremos al 126, un recorrido que ya había hecho antes, pero no completo. Esta vez hice el viaje completo desde Manuel Montt hasta el terminal Las Perdices de la empresa Burle en el sector de María Angélica, en la Florida. Son unos 15 kilómetros. Este capítulo es de hace unos días. No grabé todo lo que hice en el día, pero sí pude grabar este recorrido por lo menos. Algunas calles estaban cortadas, había disturbios en varias estaciones de metro, y el gobierno todavía no toma en serio la agenda social que se necesita. Este es el primer paradero de 126 en Providencia, calle Manuel Montt, y es uno de los servicios de Bule que está con flota nueva. En el paradero afortunadamente no me iba a tocar esperar mucho. Antes la 106 y la 126 tenían una muy mala frecuencia con Alsacia. Esperarla era echar raíces en el paradero. Y a propósito, justo pasó una 106 de Express. Era uno de los buses de Alsacia, digamos, pero pintado de naranjo. Pronto estos buses van a ser un recuerdo y yo los voy a echar de menos. Por el 102 grabé uno de esos, por cierto, por si lo quieren buscar. Ahí se ve la micro de mi viaje de ahora, la regulan en la calle, el conductor llega, cambian el letrero, descansa un poquito y empieza a hacer el servicio. Y ahí se va acercando al paradero, que en otro horario es zona paga. Fui uno de los primeros pasajeros en subir, la otra estaba llena y por eso la descarté. Estos buses calle igual ya se los había mostrado antes en el I-22, andando en micro que grabé hace varios meses, se los recomiendo. La flota se mantiene en buenas condiciones, tienen algunos rayados adentro, pero en general se han mantenido los buses limpios, los vidrios están limpios, eso ha sido bueno. Y este bus también estaba en muy buenas condiciones. Del trayecto, esta parte de avenida Manuel Montt es bien bonita, la calle tiene adoquines. Hay partes donde no es tan regular la calle, pero en general es una calle bonita, bien cuidada. Todo esto es la comuna de Providencia. La gente toma la micro en Providencia desde el metro para ir bajando en distintas paradas de Manuel Montt hasta llegar a ir a Razabal. Ya no es tanta la gente que la toma hasta el final. Hay otras formas más rápidas de llegar al final. A mí lo que sí me gusta la 126 en su trazado, porque es rápida. Para uno que vive en la Florida es un ahorro de tiempo en comparación con la 104. Entonces uno toma la 126 y después combina con la 104. Este recorrido es bien expedito, lo único que antes se demoraba en pasar y ahora con Bule funciona un poco mejor. El primer ando en micro fue en este recorrido, de hecho, con el bus biodiesel de Alsacia, que fue un viaje épico, porque hace tiempo que quería grabarlo y lo esperé varias veces hasta que lo pude lograr y salió. Lo bueno de ahora es que es de día, entonces van a poder apreciar un poco más del entorno. Igual les recomiendo ver el otro capítulo para que se hagan una idea más completa del servicio, ya, porque no les voy a repetir las mismas cosas. En cuanto a la avenida misma, Manuel Montt tiene partes residenciales, hay restaurantes, hay zona de automotoras donde se venden autos nuevos, usados, bueno, hay de todo en realidad. Hay partes que son casas bajitas pero amplias en el interior, hay departamentos, algunos más antiguos, otros más nuevos. En general todas estas zonas son seguras y tranquilas para vivir. Ya, y por acá ya estamos terminando de estar en esta calle y vamos a tomar Irrazábal en la comuna de Ñuñoa. Esto es la avenida Irrazábal, alguna vez se la mostré completita en la 403. Justo una cuadra antes de esta esquina está la estación Monseñor Eizaguirre de línea 3. Nosotros vamos a tomarla, pero por un pedacito chiquitito. Lo que pasa es que Manuel Montt es de un puro sentido. La micro cuando va hacia Providencia va por Antonio Varas, que es paralela. Entonces ahora nosotros vamos a tomar la continuación de Antonio Varas, que es Campo de Deportes. Ya, así que aquí ya nos toca doblar. De hecho, por esta avenida Campo de Deportes es que vamos a avanzar al sur y se llama así porque justamente da al Estadio Nacional. Nótese que aquí la gente de la parada espera sobre la ciclovía. Igual es peligroso para el ciclista porque pasan bicicletas, se ven bicicletas por acá. En cuanto a este barrio, principalmente residencial, hay algunos locales, por ejemplo el Insert Coin Bar está por aquí,
que es como un bar temático con videojuegos y puedes jugar. Nunca he ido, pero se ve interesante el concepto. ¿Alguno de ustedes ha ido? Yo por ahora sigo trabajando en el próximo libro, afinando detalles, viendo el tema de la portada. Bueno, si bien el video con posterioridad capaz que tenga el libro terminado y ya se esté vendiendo. Me alegra poder escribir, me alegra poder expresarme a través de estos videos también. El arte tiene un rol muy muy importante en la sociedad y no siempre se le ve, entonces quiero reivindicar parte de ese rol que tiene el arte en la sociedad. Sería fome una sociedad sin arte. Ahora vamos a tomar la avenida Grecia, se ve una fila de buses eléctricos. Medbus tiene varios recorridos con buses eléctricos acá y han funcionado bastante bien. Esto de acá es el Estadio Nacional, que a propósito de todo lo que estamos viviendo, además de ser un recinto deportivo, es un sitio de memoria. Lo pueden visitar, pueden agendar una visita por correo electrónico. Nunca lo he hecho, quizás debería hacerlo. El estadio fue un sitio de tortura en la dictadura y de hecho ahí se ve justamente un lienzo aludiendo a todo lo que estamos viviendo. Al ladito está la estación Estadio Nacional de la línea 6 operando de forma normal. Ya porque el metro está operando casi normal, hay algunas estaciones que están afectadas, pero la mayoría está funcionando para el desplazamiento de la gente, digamos. Acá vamos atravesando Pedro de Valdivia. En la avenida Grecia seguimos por la comuna de Ñuñoa. Estos departamentos que se ven son del barrio Luis Vizquert. Y atrasito de los edificios está el Departamento de Educación Física del Pedagógico, la UMCE. En estos días me he planteado, bueno, me estoy replanteando muchas cosas de mi vida. Es medio difícil no pensar nada con todo lo que está pasando. Me hubiese encantado ser profe de historia, de lenguaje, de filosofía. ¿Ustedes habrían sido o serían profesores? ¿O son profesores también? Puede ser que hayan elegido ser profesor. ¿Qué ramo les gustaría enseñar en ese caso y por qué? Yo personalmente me parece muy linda la pedagogía como opción profesional. Siempre es bonito poder compartir con los estudiantes y poder también enriquecerse con las generaciones que vienen. Por eso no otra idea, otras cosas. Digo, me tocó ir pensándolo por un capítulo de Viva la People, donde apareció Lucho Elmes, que fue uno de mis profesores también de literatura en el Instituto Nacional. Así que un gran saludo para él también y para toda la gente que tiene muy buenos profesores. En el libro que estoy escribiendo, si es que sale como lo estoy pensando, porque también estoy evaluando muchas cosas, hay un análisis a partir del movimiento estudiantil del 2011. Ya fotos de esa época, que se siente muy cercana en lo emocional. Yo siento que fue ayer, pero han pasado hartos años. Yo ahí era mechón, yo ahora ya salí de la universidad. Y pucha, las cosas siguen casi igual. El país sigue casi igual, no han cambiado tantas cosas. No habían repartidores de comida como los de Rappi que vimos antes. O no había Uber, pero la precarización y muchas cosas ya se estaban viviendo. En cuanto a lo que vamos viendo de Avenida Macul, como ven, estos barrios son diferentes, son más de clase media. Hay distintos locales comerciales que se dan por la cercanía con las universidades, sectores residenciales, hay colegios, tiendas chicas. Ya después de pasar la Avenida Rodrigo de Araya, entramos a la comuna de Macul. Bueno, yo le he mostrado esta avenida varias veces, está el 104, el 126 de antes, varios videos cortitos acá. Bueno, de niño he tenido que andar por acá en micro. Cuando estaban las micro amarillas, tomaba la 404, que me dejaba en el centro, y por eso Bendita Elegancia era una 404. Habían varias micros que llegaban a la Alameda. Hoy en día no hay ninguna me sirve para llegar al centro directamente, qué terrible. De la avenida, uno de mis lugares favoritos es el Palacio de la Municipalidad de Macul, que es precioso, está bien conservado. Por los terremotos, nosotros no tenemos mucho edificio antiguo en Santiago. La ciudad siempre se destruía una y otra vez. Pero de los que hay, este palacio es uno de los más bonitos. Macul como comuna viene interesante. Por lo general, Santiago como ciudad, digamos, está muy segmentada en partes ricas, menos ricas, clase media, pobre, más pobre, muy, muy de segmento, digamos. Pero en Macul, que no es muy grande en territorio, literalmente está casi todo mezclado, es muy heterogéneo. Tienes muchas realidades conviviendo en un territorio pequeño. Oye, aquí me reí mucho con la publicidad de este local de comida.
Mira, está muy bueno. No sé si se alcanza a ver. Bueno, acá en Chile hay mucha gente creativa. Mucha, mucha, mucha. La gente que ha visto memes o cosas de las marchas podrá ver que en Chile hay harta creatividad. Lo único malo es que no se aprovechan mucho sus talentos, lamentablemente. Pero de que hay gente creativa, la hay. Del bus hice la clásica ficha con el interior. Bueno, igual en el I-22 les mostré más del bus y su distinto ángulo. Les recomiendo que si quieren ver del bus lo vean en ese capítulo. Yo acá me concentraba más en el viaje. Este bus es un Cayo Mondego 2, estándar red, chasis Mercedes-Benz O500U brasileño, diésel Euro 6, que solo está en bule por el momento. Solo esta empresa tiene estos buses, sin contar obviamente con los otros Mondego 2 que llegaron como prototipo y que también están con capítulos dando en micro, digamos. En lo personal, los prototipos me gustaron más que estos buses, ¿ya? Así que no es que estos buses me desagraden, son funcionales, pero los prototipos eran más bonitos, más funcionales. Yo los encuentro mejores, ¿ya? Tienden a merecer estos, pero yo los encuentro mejores. Tienen capacidad para 96 pasajeros, 28 asientos normales, un asiento ancho, que vale por dos en el fondo. Cuentan con aire acondicionado, eso es algo bueno porque los otros no lo tenían. El vidrio es pegado, no es la clásica ventana con goma. Y en cuanto a servicio, por lo menos en este preciso día, Bule tiene trabajando estos buses en el 111, 113, 113 corto, 113 expreso, 126. En la zona esta en el E02, E06, 7, 8 y 14. Y en la zona I están en el I08, el 12 y el 22. ¿Por qué les digo en este preciso día? Porque en otros momentos anteriores estaban en el 345, en el E11, lo han probado en otros servicios también. Entonces, capaz que si ven el video después, estén en otros recorridos también. Pero por lo menos hoy día están en esos servicios. Volvemos a la avenida Macul en el sector de Quilín. Esta zona se llamaba Punta de Rieles porque hace años, bueno, sí, se sigue llamando Punta de Rieles porque hace años, cuando todo esto era rural, campo, llegaba el tranvía hasta acá y aquí se devolvía. Este era el terminal del tranvía. Estamos hablando del 1900, más o menos, como en esos años en que Santiago no era tan grande. Ya después, obviamente, la ciudad se expandió, del campo no queda mucho, todo esto son casas, cada vez se construyen más departamentos. El tranvía de esta zona era el número 23, la línea 23. De lo que leía, partía en Irarrázaval y terminaba acá por Quilín. Era un trayecto cortito y recto. De acuerdo a un plano de servicio de 1941, igual en internet se puede encontrar parte del material, la línea 23 terminó llegando al centro. Partían a la Alameda con San Martín, donde está la Torrentel, tomaba Alameda, Seminario, Francisco Bilbao, Pedro de Valdivia, Irarrázaval y Macul. Y la línea 24 era igual, pero hasta Las Acacias, que es una calle que pasamos antes de Quilín. Era como un servicio más cortito. De los tranvías no queda mucho, solo rieles en algunas calles, pero algo así como patrimonial no, porque acá en Chile casi nunca se conserva nada. En la década del 50 terminaron de prestar servicios y lo reemplazaron los trolebuses y las micros, que eran chiquititas en ese tiempo, muy chiquititas. Todo lo que vivimos hoy, que nos parece tan cotidiano, tan poco cambiante, a la luz del tiempo es un mero momento. Yo creo que si traemos a alguien de esos años del tranvía a ver el transporte y la transformación de la ciudad acá, se sorprendería demasiado. Hay varias partes de Macul donde viven viejitos, además que alguno anduvo en tranvía cuando pequeño, pero esos viejitos tendrían 90 años, quizás más. Igual sería entretenido conocer cómo era eso. Y si alguien lo conoce, alguien que haya andado en tranvía en esa época, sería bueno hacer un reportaje o algo, si es que todavía tiene memoria para contarnos, claro. Acá llegamos al Metro Macul, que en estos días no está operando por destrozos varios. Las estaciones más cercanas en funcionamiento son Quilín y Vicuña Maquena, en línea 4. Por lo mismo no subió tanta gente acá. En el viaje anterior yo me bajé acá porque era tarde y tenía que volver a mi casa. Pero ahora era diferente, así que les muestro la parte del 126 que les quedé debiendo en ese capítulo. Hace años todo esto era una rotonda y al final lo cambiaron porque eran avenidas muy importantes, muy estructurales para la ciudad. Como lo de Américo Vespucio, que es circunvalación y autopista, departamental, que también rodea parte de la ciudad, y el eje Macul con la Florida, que es muy importante también. La Florida y Puente Alto son de las comunas con más población, no solo en Santiago, sino es que en Chile. Nosotros ahora vamos por Avenida Departamental,
Estamos en el límite de la comuna de Peñalolén en la parte norte y de la Florida en la parte sur. Nosotros vamos por la Florida. Y cuando Alsacia operaba este recorrido, lo hacía con buses del patio Peñalolén, que tenían en la avenida Las Torres, en Peñalolén. Hoy Bule lo hace con sus buses Tener Las Perdices, que vamos a ver al final, ahí como de pasadita. Por eso el E06 y el E17 tienen buses nuevos, porque como querían renovar el 126, dejaron montones de buses acá y aprovecharon de renovar los otros servicios. Al final, más allá de premiar o no un público, el tener buses nuevos, depende más que nada de decisiones logísticas de la empresa, de tenerlos todos en un mismo terminal para hacer la mantención más rápido, poder reemplazar un bus en caso de emergencia y que sea del mismo estándar, también para gestionar repuestos. Me acuerdo que para el diplomado de periodismo digital que hice, presentamos un trabajo de eso, de cómo se distribuyen los buses, yo hice distintos estudios y por qué las empresas eligen ciertos recorridos. Voy a ver si les puedo compartir el link. Un saludo a Fernando, mi compañero de labores en ese trabajo, y también obviamente a las profes que tuve y al gran grupo que tuvimos de estudio. De lo que les debía de recorrido, esto es el barrio Nuevo Amanecer, es un barrio popular. En los mapas sale como barrio, población o villa, entonces como que cuesta achuntarle con la denominación. El nombre antiguo era Nueva La Habana y se construyó a partir de un campamento, una toma de terreno, tal como otras poblaciones en los años 60 y 70 en el contexto de la migración campo-ciudad, de la campo. Justo me tocó también coincidir con la salida de un colegio, así que nos fuimos llenos de estudiantes. Pese a toda la movilización nacional, igual hay varios colegios con clases normales, se cierran notas, promedios, incluso en este contexto casi surreal. En la universidad es más que nada donde están paralizadas las cosas. Como dato, el educador Paulo Freire, brasileño, conocido por la pedagogía crítica, estuvo por acá y compartió con gente de la población. Justo la municipalidad estaba trabajando en podar árboles, y esto mientras entramos a la plaza principal, que es la Plaza Nuevo Amanecer. Dentro de lo que leí, uno de los lugares más relevantes del sector, aunque no lo vimos, digamos, no lo puedo decir en qué calle está o qué casa es, es el Centro Cultural La Casita, donde se hacen clases, talleres, hay una biblioteca comunitaria, se hace arte, distintas cosas. Lo curioso es el cambio de nombre de la población o del barrio, porque como obviamente Nueva Habana era muy comunista, la dictadura le cambió el nombre y le puso Nuevo Amanecer. Ya, lo que yo no sé es cómo se asumirá la gente que vive allá, pero sí es cierto que estos barrios tienen una identidad muy propia, muy marcada, aparte de una comunidad que tiene mucho que ver con la autogestión, con generar distintas iniciativas colectivas. Eso es súper interesante. Hay todo un tejido social en las poblaciones. Ya conforme la micro fue avanzando, también se iba quedando más vacía. Bueno, igual a esa hora el 126 no lleva tanta gente. Es más, en las horas punta, la gente que trabaja en Providencia o que viene del metro la toma. En esta hora Valle la gente se mueve más en la E06 y la E17, que van al mall, al centro cívico de la Florida y al metro. Y esto ya viene siendo la avenida Tobalaba, estamos en la periferia de la ciudad, ya casi saliendo, andando en el límite. Lo chistoso es que el recorrido dice La Higuera, porque pasa por esta calle Las Higueras, pero no llega a la población La Higuera, que está al frente cruzando el canal. Es súper nada que ver, nada que ver. O sea, son cosas que uno que se interesa en las micro y los territorios rescata. La gente que, digamos, que le pone el nombre al recorrido no le interesa mucho. Pero es súper irónico que el recorrido se llame La Higuera y no llegue a la población La Higuera, sino que a la calle Las Higueras. Es súper curioso, súper curioso. Bueno, el 126 nació como una variante del 106. Así que, más que nada, fue para diferenciarlo. Acá vamos pasando por el San Juan de la Aguada, un canal que atraviesa casi toda la ciudad de forma horizontal, y esto viene siendo la esquina con calle Palena. Acá vamos a doblar para cruzar el canal San Carlos, que conecta el río Maipo con el Mapocho, para entrar en lo que es el sector de María Angélica. En María Angélica se encuentra un terminal de express, buses naranjitas. De acá sale el D05, el D16, la 106, 608 y 418. Y capaz que se me esté quedando alguno en el tintero. El sector residencial se denomina Villa Santa Teresa. Yo eso no lo sabía, yo siempre le he dicho María Angélica a todo este sector.
Y en el otro lado, a la izquierda del bus, está el Parque La Quebrada, pero no lo estamos viendo, a lo mejor después lo van a ver. Por acá está la Quebrada de Macul, que es un cauce intermitente. El San Juan toma parte de esas aguas. De hecho, hay gente que hace caminatas y trekking por la quebrada. Yo nunca he ido, pero se ve bastante bonito. Y el parque se hizo para mitigar posibles crecidas. Antes, todo esto que es el parque, la quebrada que van a ver, había muchas casas. En 1993 hubo grandes lluvias, bajó la isoterma y se provocó un aluvión gigante esta quebrada. Se desbordaron canales, se inundaron las poblaciones. Fue horrible, horrible, horrible. Hubo más de 20 muertos, más de 30.000 damnificados. De verdad, fue horrible, se hizo bolsa todo esto. Y todas estas zonas cercanas a los canales fueron afectadas. Ya, así que, bueno, ahí ven nuestra micro ingresar al terminal de Las Perdices de Bole. Esto ya es el último paradero. Y justamente donde está este último paradero, en este parquecito, al frente hay una iglesia que tiene un memorial por el aluvión de la quebrada de Macul. El terminal se llama Las Perdices porque abajo hay un canal con ese nombre. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de Ando en Micro. Muchas gracias por seguirme, por su buena onda. Si les gustó, pueden suscribirse, comentar y compartir. Me pueden apoyar comprando el libro Corte de Cinta y o los libros que vengan. Que Dios los bendiga, que estén muy, muy, muy bien. Y bueno, ha sido un harto esfuerzo hacer un video de esto en este contexto. Así que gracias también. Espero que les haya gustado y haya quedado bueno.